Mire esta delicia de pasta espagueti carbonara. Esas son las campeonas. Campeona, a la fija. Y necesitan, por si no saben prepararla, pues aquí se lo contamos. Pasta, tocineta, crema de leche, queso parmesano. Si no quiere crema de leche, use yogur griego. Un huevo, pimienta y sal, aceite de oliva. No, porque es diferente, sí sabrá lo mismo para la carbonara. La textura es similar, sí. Veamos lo que dice Sergio Martín, nuestro chef. Acá en el paso a paso, cita con el chef. Buenos días nuevamente a las mañanas con uno. Y la receta que vamos a hacer hoy es una de las recetas que más me gustan personalmente y son los espaguetis a la carbonara. Esos espaguetis necesitan poquísimos ingredientes y con poquísimos ingredientes vamos a hacer uno de los platos más tradicionales de Italia. Receta de la zona de El Lacio, acá el capital es Roma, es uno de los platos romanos por excelencia. Entonces los ingredientes que vamos a necesitar para esta preparación de espaguetis a carbonara son espaguetis, en este caso son espaguetis frescos, tocineta, una buena tocineta romana, un poquito de crema de leche, esto es uno de los errores que hacemos en esta receta, va muy poca crema de leche, queso parmesano, huevo, aceite de oliva y buena pimienta. Un poco de aceite de oliva, acuérdense que el aceite de oliva es uno de los elementos importantes de toda nuestra cocina italiana. Vamos a colocar un poquitico menos. Vamos a colocar nuestra tocineta. Vamos a tomar un poco de crema de leche. Recuerda que yo les dije al inicio que ese es uno de los errores que se cometía muy seguido acá. Entonces es un poquitico de crema de leche nomás. Vamos a romper un huevo. Y vamos a colocar abundante queso parmesano. Finalmente, otro poquito de pimienta recién molida. Y vamos a hacer esta crema. Y esa va a ser la crema realmente que va a ser nuestra preparación. Entonces, ya reservamos la crema como hicimos en las recetas anteriores. Si estamos utilizando pasta fresca, nos vamos con la pasta al agua. Vamos a colocarla dentro de la sartén. Entonces, escurrimos bien el agua. Aquí en nuestra preparación, si nos queda un poquito de agua, no es un problema, porque es más, el agua de cocción nos va a ayudar un poquitico. Vamos a mezclar la parte grasa con la tocineta. Y por último, dejamos que tome un poco de temperatura y nos vamos con la crema que habíamos hecho anteriormente. Bajamos un poquito el fuego nuevamente y vamos a colocar el huevo. Tenemos nuestra salsa ya caliente. Vamos simplemente, como la vez pasada también lo hicimos, aprovecharnos de un cucharón grande donde vamos a enrollar la pasta. Perfecto. Vamos a irnos al plato, volteamos el cucharón y lo mandamos un poquito en altura. Perfecto. Un buen poco de parmesano. Y aquí tenemos unos verdaderos espaguetis a la carbonara como se los pueden comer en Italia. Receta súper fácil y espero que ustedes la preparen en la casa. Y si no la quieren preparar en la casa, los espero en la Divina Comedia. Ya la preparamos muy bien y todos ustedes están bienvenidos.